Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 18 de febrero celebramos a San Francisco Regis Clet. El enlace a ese video lo puedes encontrar en la sección de comentarios. Y también celebramos a San Simeón. A continuación te comparto algunos detalles sobre su vida. San Simeón es uno de los parientes más cercanos del Señor. Su padre era Cleofás, hermano de San José, y su madre era hermana de la Virgen María. Entonces Simeón era primo carnal del Señor, y fue uno de sus hermanos que recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Siendo asesinado Santiago el Menor por los judíos, los apóstoles y discípulos se reunieron para elegir a su sucesor en la sede de Jerusalén, y por unanimidad escogieron a Simeón. En el año 66, estalló en Palestina la guerra civil a consecuencia de la oposición de los judíos a los romanos, y los cristianos de Jerusalén recibieron del cielo el aviso de que la ciudad sería destruida y que debían salir de ella inmediatamente, refugiándose así con el santo en la ciudad de Pela. Después de la toma y destrucción de Jerusalén, los cristianos volvieron y se establecieron en las ruinas, hasta que el emperador Adriano arrasó con los escombros, pero esto permitió que la iglesia floreciera abundantemente y que numerosos judíos se convirtieran al cristianismo debido a los milagros obrados por los santos. Vespasiano y Domiciano mandaron a matar a todos los miembros descendientes de David, pero Simeón consiguió escapar. Sin embargo, durante la persecución de Trajano, fue denunciado como cristiano y descendiente de David, siendo sentenciado a muerte por el gobernador romano Atico. Fue torturado y crucificado, soportando con gran fortaleza y valentía el tormento, aun cuando tenía ya 120 años de edad. Muchas gracias por formar parte de este canal un día más. No te pierdas los videos que se publican diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja, el Evangelio del Día y algunos datos de interés sobre la Iglesia Católica. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdame compartiendo mis videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias.